Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están, chicos y chicas, allá en las secundarias de toda esta hermosísima y nueva Ciudad de México? Recuerden que ya no somos el Distrito Federal, ahora somos Ciudad de México y tenemos que sentirnos muy orgullosos y muy identificados con este nuevo nombre que tenemos y que nos va a reconocer por toda la República Mexicana y en todos los países que alguna vez visitemos. Chicos, espero que se hayan tapado muy bien esta mañana porque está haciendo un frío terrible acá en el corazón de la Ciudad de México. Pero allá yo sé que ustedes salieron muy bien tapaditos y que no sienten nada de frío, y menos cuando sepan a qué invitado hemos traído el día de hoy. Hoy tenemos un programa espléndido y maravilloso, un programa súper musical en el cual vamos a entender y reconocer la importancia que tiene la música en nuestra cultura y en la historia de nuestro país. Hoy tenemos como invitado a alguien que les va a encantar y las va a llenar, sobre todo a ustedes, niñas, de suspiros, de amor, ¿no? De cosas que dices, ¡ay, qué bonito! O como decimos ahora, ¡ternurita!, ¿no? Pero antes quiero saludar, que ya está con nosotros nuevamente de vuelta, a mi amigo y compañero, al juez más implacable de la Ciudad de México, Mario Gali, Gali, Galicia. Mario, ¿cómo estás? Javier, muy buenos días, qué gusto estar con todos ustedes nuevamente, ya sanos y salvos después de que aquí alguien del staff, alguien me enfermó, me saludó a propósito por enfermarme, pero ya estamos de vuelta. Y como ya dijiste, Javier, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Como ven, no tenemos escuela, pero tenemos dinámicas para la red social. Así es que, Javier, por favor, el invitado. Bueno, pues el día de hoy, como les dije, y como ya están viendo allá en sus pantallas, tenemos un invitado de honor, alguien verdaderamente que nos llena de orgullo venirlo a presentar y que platique con ustedes acerca de la música del mariachi de México. Acuérdense que el mariachi es una de las cosas, de los símbolos que más nos identifican en todo el mundo, y mucho de la historia y de esta tradición tan hermosa no la conocemos. Pero hoy tenemos con nosotros a Antonio Covarrubias. Antonio Covarrubias, que es uno de los dirigentes del Mariachi Nacional de México, que ha sido secretario general de la Unión de Mariachis en este país, bueno, que toda su vida la ha dedicado a la música y a portar orgullosamente el traje de mariachis. Hoy nos acompaña para platicarnos acerca de la música del mariachi y de los mariachis. Toño, qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente. No, me da muchísimo gusto que hayas venido a platicar acerca de lo que te apasiona y lo que te gusta, y que seguramente allá en todas las escuelas de la Ciudad de México que nos están viendo. Y recuerden que además este programa sale a 72 países, así que hoy en todos esos países van a saber por fin qué es un mariachi. ¿Cómo estás, Toño? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos en esta mañana muy fría, pero aquí estamos llenos de calidez por estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Toño. Pues bueno, vamos empezando a platicar acerca de este maravilloso oficio o trabajo que es el ser mariachi y, por supuesto, de la música. Pues en el origen, Toño, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es preguntarte la palabra mariachi, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra mariachi, que no suena pues como que muy nahuatlaca o muy otomí o muy tolteca, ¿no? ¿De dónde viene la palabra mariachi? Mira, honestamente, las investigaciones acerca del origen de la palabra no están bien definidas todavía. Se siguen encontrando por ahí algunas definiciones, y etimológicamente también hay algunas controversias. Entonces, decir así exactamente, yo no me atrevería a decirte, como dicen algunos, proviene de aquí, proviene de allá, no. Todavía no está bien definido el origen tampoco. ¿Por qué? Porque se habla de una macrorregión. No, algunos dicen solamente Jalisco, otros dicen no, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, parte de Guerrero. Entonces, en esa parte todavía hay un poco de controversia. Lo que sí estamos seguros es que es una palabra muy mexicana, que viene del occidente del país y que se ha arraigado no solamente en México, en todo México, sino en todo el mundo. Pues bueno, tenemos ya alguna buena tarea para todos nuestros amigos
que están ahí en las escuelas para hacer una investigación muy profunda acerca del origen de la palabra del mariachi, ¿no? Pero también eso nos da pie a preguntarle a Toño, que ha viajado por todo el país y que ahorita nos dice, bueno, pues que evidentemente vamos a encontrar mariachis en todo el país, ¿no? Porque es una tradición y bueno, encontrarlos siempre nos da muchísimo gusto. Pero, ¿en dónde pensamos, Toño, que se origina la conformación de estos grupos musicales? Nos dices que por el occidente, en realidad, la música de mariachi y el mariachi son originarios de Jalisco. Como te digo, hay algunas teorías que dicen exactamente un lugar y hay unos que dicen que no, que es una macro región. Yo, como la cultura es algo que no está estático, yo más bien me recargo a la segunda opción, que es una macro región. Porque también la gente viaja, la cultura viaja. Lo hemos visto como aquí en México tenemos culturas de la cultura de la Huasteca, de Oaxaca, porque el migrante llega a las ciudades y lleva con él su cultura. Entonces yo por eso me inclino más en que es una macro región del país lo que define la cultura del mariachi. ¿Dónde se formó? Te digo, en esa macro región, con la combinación de las culturas indígenas y la de los instrumentos europeos que llegaron, como es el violín, y con la vihuela, el guitarrón, que son instrumentos mexicanos, se hace esta conformación de un grupo cordófono, porque al principio el mariachi no tenía trompetas. Eso es algo muy interesante, Toño, que queremos que nos platiques y que le platiques a todos los chicos y chicas que nos están viendo allá en las escuelas, acerca de, sabemos que ahora podemos ver que los mariachis se conforman de muchísimos elementos, ¿no? Pero en el principio no fue así, ¿no? No eran tantos y como bien nos dices, eran otro tipo de instrumentos, o bueno, eran estos instrumentos, pero ¿cuáles eran, Toño? ¿Cómo se conformaba verdaderamente un grupo de mariachis en su origen? Mira, en el origen eran dos violines, la vihuela y el guitarrón, que es la guitarra grandota. Y en una parte del sur de Jalisco, en lugar del guitarrón, era el arpa, que hacía las veces de bajo. Eso es lo que hace el guitarrón. Entonces, eso era. Eran casi cuatro o cinco elementos. Entonces, es una combinación entre instrumentos mexicanos e instrumentos europeos. Entendiendo que los instrumentos mexicanos eran el guitarrón y la vihuela. Y se van añadiendo entonces algunos otros instrumentos, como es el violín. El violín, que es de ascendencia europea, y el arpa, que es, trae elementos de África. Ah, miren qué interesante. Entonces, no pasaban de ser cuatro o cinco elementos los que conformaban un conjunto musical que ya en aquellos tiempos se conocía con el nombre de mariachi. Sí. Bueno, pues evoluciona todo esto, mi Toño, como nos vienes platicando, y entonces va a aparecer un instrumento que le va a dar una identidad única en el mundo, ¿no? Que vamos a entender que cuando nosotros, o alguna vez, chicas, cuando les vayan a llevar serenata, el novio ese famoso que tienen escondido por ahí y que quiere conquistarlas, es el sonido que más identifica quizá a la música de mariachi y que cuando tú lo escuchas en la madrugada, la piel se te pone chinita, saltas de la cama, corres a la recámara de tu mamá gritándole, ¿qué hago, mamá? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y tu mamá te dice, niña, primero peínate, ¿no? Y luego vas y prendes la luz para saber que te has enterado de que alguien te ha llevado un mariachi, la música de mariachi. Este instrumento maravilloso es las trompetas. Cuéntanos de las trompetas, Toño. Mira, el mariachi viajó, como decíamos, a la Ciudad de México a principios del siglo pasado, en los 1920 aproximadamente. Hubo algunas participaciones del mariachi en el castillo de Chapultepec, cuando le dieron una recepción a un embajador de Estados Unidos, y después un empresario aquí en la Ciudad de México tenía un negocio
él era de Jalisco, Juan I. Hernández, en 1925 aproximadamente, dijo, mi negocio va a ser como un pequeño Jalisco en la Ciudad de México. Y además de vender comida típica, bebida típica de allá, como era el ponche de Granada, dijo, me hace falta algo, me hace falta la música, y se trajo al mariachi. Estoy hablando del Tenampa. En ese bar originó todo un movimiento que ahora se expande por todo el mundo. ¿Por qué ahí? Porque esa idea de esta persona, de este empresario, trajo un grupo a la Ciudad de México. Ese grupo ya se estableció y la gente ya sabía que ahí podía escuchar mariachi. Después ya no se daban abasto. Trajeron a otro grupo y entonces ya eran dos. Se alternaban una semana uno adentro del bar y otra semana afuera. Y de ese modo se fue expandiendo la idea de que en Plaza Garibaldi siempre había música de mariachi y las 24 horas del día además. Pues eso vamos a platicar ahorita también acerca del origen de la plaza folclórica más importante que hay en el país, que es la Plaza Garibaldi, donde se encuentran todos los géneros musicales del país y sobre todo identificada principalmente a donde puedes ir tú a contratar un grupo musical, ya sea un mariachi, ya sea un grupo norteño, ya sea una banda, ya sea un grupo veracruzano, para que entonces alegres el corazón y la vida de todos a partir de la música. Pero algo sucede importante en las redes. Mario, cuéntanos. Ya están empezando a interactuar las escuelas y Alma nos va a leer un poquito de lo que están interactuando. Por favor, Almita. Así es, pues aquí ya tenemos varias conexiones y me gustaría aquí hablar de la 38 que está participando mucho. Dice, ¿alguien ha escuchado el huapango de Pablo Moncayo con mariachi? Les recomiendo que lo hagan. Dice que sus canciones favoritas interpretadas por mariachi son las de José Alfredo Jiménez. Y bueno, dicen por aquí, lástima que ya los novios no usan llevar serenatas, es una tradición que los jóvenes de hoy ya no conocen. Y le preguntan por aquí al invitado que cuál es su canción favorita. Bueno, pues ahorita vamos a platicar acerca de las canciones favoritas de Toño Covarrubias, que por supuesto nos va a dar el playlist, ¿no? De cuando tengas que llevar una serenata para que no andes ahí con que... el mariachi loco, tocan el mariachi loco. No, chavos, es una serenata, es una cosa de amor, no es de cantar el mariachi loco. Pero vean desde allá, chicos, que también Toño nos hizo favor de venir ataviado y vestido como debe ser un mariachi, ¿no? Este traje tan característico y también que nos lleva a recorrer la historia también de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros estados, ¿no? Y que se viste con mucho porte y con mucho orgullo y con mucha identidad. Toño, platícanos un poco acerca del traje que portas y el traje de mariachi, cómo se conforma y cómo se identifica con él. Me voy a parar. Mira, el traje de mariachi viene siendo parte del el traje de charro. Este traje era el traje de gala de los mexicanos de antes. Había un traje de faena que no se usaba con esos botones. El traje de faena, porque al momento de montar, pues no, estas se rompen y se caen. En aquellos tiempos era de plata, ahora ya hay otros materiales, pero entonces por eso se usaba sin este tipo de adorno, que es la botonadura. Pero originalmente el traje viene de un traje español que se llamaba Salamanca, y de ahí se fue adaptando a las necesidades del campo mexicano y también de los gustos de la gente de esa época. Entonces, como puedes ver, incluso tiene estos bordados espectaculares, ¿no? Toño, que me imagino que también este tipo de traje también va a involucrar a muchos artesanos, ¿no? Que así le da vida también, y entonces eso viene a robustecer mucho más la identidad y el orgullo de portarlos, porque no solamente no vas y lo compras al Walmart, sino que estos trajes son sobre pedido
involucran a sastres, no involucran a plateros, a orfebres, ¿no? A mucha gente, a la gente que hace los cinturones, a talabarteros, todo, ¿no? Entonces es verdaderamente una joya de las manos artesanales de los mexicanos que van formando y creando este tipo de indumentaria. Exacto, como te digo, desde en aquellos tiempos, este era el traje donde salían a misa, era para ir a misa, eran los trajes para ir a las bodas, para ir, porque este era el traje de gala. Pues bueno, vamos a sentarnos, ya que vimos el traje, y vamos a seguir con nuestra entrevista con Toño para seguir platicando acerca de esto. Mario, ¿qué nos quieres comentar? Nos estaba comentando un poquito más del origen de Garibaldi. ¿Nos podría platicar un poquito más de esta plaza con la que contamos aquí en la Ciudad de México? Sí, con gusto. Esta era una plaza que antes se llamaba Plaza del Baratillo, porque era como lo de la Lagunilla, ahí vendían cosas usadas. Esa plaza como tiene algo característico, que antes era como un camellón, porque tenía circulación por los cuatro lados. Con el tiempo se le fueron quitando y ya se hizo pues totalmente un cuadro peatonal, pero esta plaza, lo característico es que ahí, como no hay una iglesia, ves las plazas en todo el país, como que hay los poderes, ¿no? El poder político, el poder religioso, la iglesia, el kiosco para la… y aquí en esta plaza Garibaldi, como no había esos elementos, entonces era más para socializar, y por eso se dieron estas condiciones para que ahí pudiera haber más de un bar y que además se desarrollara la música de una manera muy natural, claro, también con la venta de vino, ¿verdad? Pero hay que aclarar una cosa, y para todos los jóvenes, que pueden visitar Garibaldi y no necesariamente relacionarlo con el vino, sino relacionarlo con la cultura de la música. ¿Por qué? Porque hay un museo del mariachi, hay una escuela de mariachi, donde ahora ya pueden incluso aprender a tocar instrumentos, y además de eso, bueno, está cerca el mercado de comidas. Entonces, si te das cuenta, es una cultura en general, donde está lo gastronómico, lo musical, cerca están los trajes típicos de la Lagunilla, los que hacen estos trajes en calle de Ecuador. Entonces es como un todo, ya la Plaza Garibaldi. Pues bueno, nos acaba de invitar Toño a recorrer algo maravilloso que podemos nosotros pensar, que como todo el tiempo lo pasamos y lo vemos, es cotidiano para nosotros, pero no conocemos la historia y la cultura de esta plaza maravillosa, que es orgullo de la capital de nuestro país, que es la Plaza Garibaldi. Yo los invito a que vayan y la conozcan, como dice Toño. Ahí tenemos el museo también del tequila y del mezcal, tenemos esta escuela de mariachis, ¿no? Tenemos muy cerca toda la parte artesanal con el mercado de la Lagunilla, podemos ir a comer una maravillosa costilla con frijoles ahí al mercado, que le salen buenísimas ahí. Una birria. O una birria también, ¿no? Entonces creo que es una visita en la cual, si ustedes van con sus hermanos, con sus padres, ¿no?, con su mamá, con sus tíos, van a pasar verdaderamente un día espectacular dentro de la Plaza de Garibaldi. Aparte, ahí también les voy a decir que hay una serie de estatuas en reconocimiento a todos los autores de la música regional mexicana, de la música de mariachi y de la música autóctona de nosotros. Y para allá vamos a esta pregunta, Toño. Cuéntanos acerca ahora sí de la música. ¿Toda la música se puede interpretar a partir de un grupo musical como ustedes, los mariachis? O sea, música clásica, música popular, boleros, ¿o cuál es la música característica que tiene que tener el grupo de mariachis? Mira, hace rato mencionaron el huapango de Moncayo, que es una pieza clásica. Entonces, el mariachi ha tenido vigencia a través del tiempo, estamos hablando de casi 100 años, donde el mariachi sigue vigente, y en lugar de apagarse, al contrario, se ha expandido por todo el mundo, porque también en todo el mundo las serenatas son muy gustadas. En Colombia hay muchísimos, no sé cuántos, pero yo creo que hay miles de grupos de mariachi, por el auge que tiene la serenata. Entonces, en los estilos que puede adaptar el mariachi, como es una orquesta pequeña, que además no necesita micrófonos, que puede viajar, puede tocar lo mismo en un cementerio, en una iglesia, en un evento social,
da esa oportunidad para adaptar también la música. Entonces, el mariachi originalmente tocaba sones, tocaba jarabes, tocaba balonas, que se bailaban además, y canciones para cantar. Después llegó la polca, la influencia europea. La polca, el vals, que también se bailaban, el chotis, y el mariachi se ha ido adaptando. Hoy en día podemos ver que el mariachi toca alguna cumbia y algunos se espantan, pero también debemos reconocer que somos parte de una cultura, y como yo te dije, la cultura no es algo estático. Entonces, si la gente, el público también está aceptando la cumbia como algo que baila, y está el mariachi ahí que la puede tocar, con esa versatilidad que tiene, se da la conjunción para que la cultura siga moviéndose. Pues como pueden ver, chavos, el mariachi puede tocar lo que ustedes le pidan, ¿no? Y pueden hacer de sus eventos, de sus fiestas, algo espléndido y maravilloso. Recuerden que también hay algo muy importante dentro de lo que venimos a platicar hoy. La música de mariachi ha sido declarada como patrimonio intangible de la humanidad. No solamente ahora nos pertenece a los mexicanos, sino que le pertenece a todos, a todo el mundo. Sí, la música de mariachi trasciende en el planeta Tierra a partir de que la UNESCO la declara como patrimonio inmaterial de todos los seres humanos, como algo valiosísimo, de lo cual verdaderamente nosotros nos tenemos que sentir orgullosos e identificados. Mario, yo sé que tú le quieres preguntar a Toño lo que todo mundo allá está esperando, y que pongan, a ver, chavos, saquen plumas, saquen lápiz, saquen papel, porque ahorita viene lo más importante para ustedes. Viene el playlist de las 9 canciones más importantes que se tienen que tocar en una serenata para que no falle el amor. Mario, cuéntanos. Así es. Bueno, primero, ¿una serenata cuánto dura? Generalmente dura como media hora. Estamos hablando que son las 9 canciones. 8 o 9 canciones. ¿Nos podría dar esa lista tan esperada que para todos los caballeros que queremos llevar una serenata? Es muy importante la pregunta, ¿sabes por qué? Porque a veces nos dicen, llevan una serenata y piden la canción de No. No es una canción muy bonita de Armando Manzanero, pero no es una canción de amor. Es una canción de, o sea, discúlpame, pero ya no. Porque tus errores me tienen cansado, que se le puede cantar hasta el técnico del equipo al que le vamos, porque nuestras vidas ya nada, o sea, sí, realmente sí. Está hablando de un rompimiento, y la piden ahí, bueno, uno al cliente lo que pida, ¿no? Y la cantan, pero no es una canción romántica. Entonces sí hay que meternos, como dices tú, en un análisis, y donde diga uno, ay, como casi no escucho mariachi, pero ¿cuáles son las que? Bueno, ¿sabes una cosa? Esa es fundamental. Es muy bonita, muy alegre, es muy viva. Si nos dejan, y si no nos dejan también, si nos dejan, hermoso cariño, somos novios, pero también depende cómo vaya la relación. Mía, fíjate. A mí me gusta mucho esa, Tony. Acabas de decir Mía, y Mía, hay dos canciones que se llaman Mía. La más conocida y seguramente la que tú dices es la de Esperón y Cortázar, que canta Pedro Infante y Jorge Negrete en esa fiesta donde se pelean dos tipos de cuidado, pero ya después en el desenlace ya están bailando muy enamorados y qué dicha es tenerte así, mi cielo. Ese es de Esperón y Cortázar. Pero hay una Mía de Armando Manzanero que casi no se conoce, que es una canción muy especial para también, se puede dedicar. La pueden buscar en internet, se llama Mía con Armando Manzanero. Y que dice, Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Es una canción bonita también. Por supuesto que es una canción súper bonita. Ya casi nos vamos. Mario, vamos a ver si sucede algo en las redes, ¿no? ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos comentan por allá? Por ahí tenemos más interacción con las escuelas. Recuerden que todos estos invitados los pueden tener en sus escuelas. Y en un momento más les voy a dar los contactos. Alvita, ¿tenemos preguntas? Pues aquí tenemos muchos saludos, muchos agradecimientos al invitado que nos hizo favor de darnos este playlist. Ya pusieron aquí
varias preguntas de acerca de las canciones, pero bueno, ya casi terminamos, así que ya nada más muchos saludos a la 101, que después de este programa va a tener también su participación, a la 38, a la 40 y a la 60. Pues bueno, estuvimos muy activos el día de hoy con nuestro invitado, con nuestro maravilloso invitado que nos da verdaderamente un gusto y un orgullo que Toño Covarrubias nos haya acompañado el día de hoy en este programa de Identidad, en donde platicamos acerca de los mariachis y de la música de mariachis. Toño, muchísimas gracias por venir. Dinos, por favor, diles a todos los chicos, chicas que nos están viendo, a los profesores, a los directores, ¿no? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden contratar al Mariachi Nacional de México? No les va a cobrar caros, chavos, no crean. No se espanten, porque es el mejor mariachi de México. No les va a cobrar caro, porque Toño es un amante de la difusión y de la promoción de nuestra cultura y de nuestra música, y con muchísimo gusto va a ir a sus escuelas o a sus eventos a amenizarlos y a platicarles mucho más acerca de este oficio maravilloso del ser mariachi. Toño, dinos dónde te encontramos. Pues lo más rápido en redes sociales es Mariachi Nacional de México. En Facebook es Mariachi Nacional de México. Y también en YouTube hay videos. Hay en SoundCloud hay un disco que subimos ahí. Es www.soundcloud.com/MarnaMex, que es el acrónimo de Mariachi Nacional de México. Pero si buscan así Mariachi Nacional de México de Toño Covarrubias, pues aparece en muchas partes. Y ya nada más para cerrar, vamos a organizar un festival de mariachi internacional aquí en la Ciudad de México a principios de mayo. Les estaremos informando y ojalá nos puedan acompañar y invitarlos también. Por supuesto que vamos a estar ahí transmitiendo en vivo y en directo desde este festival, para que todos tengamos mucho más conocimiento acerca de la música de mariachi. Mario, ya nos vamos. Dinos, despídete, ya no te enfermes, por favor. Ya no me enfermaré. Ya nos vamos. Recuerden que todo esto puede ir a sus escuelas con el programa de Identidad y nos pueden contactar en los números 55 54 50 40 o el 56 59 37 85 y en el correo info@laesperanzaconsultores.com. Y bien, Javier, pues nos vemos la próxima semana. Bueno, chicos, chicas que están allá en sus escuelas, estuvieron muy pendientes acerca de este programa. La semana que entra empezaremos con una nueva serie de programas que vamos a invitar a muchas gentes de otras partes de la República para que nos platiquen acerca de sus estados y ustedes también tengan la oportunidad de irlos a visitar. Esto fue Identidad, nos vemos la semana que entra. Gracias, chicos, hasta luego.